Bienvenidos, esto es el programa Análisis. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante para todos nosotros aquí en la región de Los Altos, como los que hemos tocado de interés social. Hoy nos acompaña Gloria Castellanos, que es voluntaria del grupo COE. Vamos a decir que nos diga qué es COE, por qué sirve, para qué sirve y cómo podemos apoyar. Gloria, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Gloria, para empezar, la gente debe preguntar qué es COE, qué significa COE y qué es. Las siglas significan Centro Ocupacional Especial. Uh-huh. Que es un centro donde asisten niños y jóvenes con diferentes tipos de discapacidades intelectuales, como es el síndrome de Down, el síndrome de West, autismo, lento aprendizaje. Y lo que nosotros hacemos es integrarlos al mundo laboral mediante talleres que los permiten desarrollarse y ejercer sus potencialidades, porque tienen muchísimo potencial que explotar, solo que desgraciadamente no se les da la oportunidad de hacerlo. Entonces, lo que queremos hacer es darles estas oportunidades para que ellos aprendan y también tengan oportunidad de trabajar y de desarrollarse como personas y tener un ingreso constante. Vemos que COE está trabajando con jóvenes para integrarlos a la sociedad. Quizá vemos a un joven con discapacidad y creemos que no puede desarrollar talento, pero yo tengo amigos, compañeros que tienen una discapacidad y trabajan en tiendas, en talleres y eso. ¿Se puede integrar a la gente? Claro que sí, eso es lo que queremos. Uh-huh. Porque se ve como que un joven con discapacidad, la manera de ayudarlo es teniéndole lástima y diciendo, ay, pobrecito, hay que ayudarlo. Pero realmente ayudarlo es darle la oportunidad de que se desarrolle, porque son muy inteligentes, tienen mucho potencial, mucha capacidad de aprendizaje. Y eso es lo que queremos, darles la oportunidad de que ellos también se integren. Ellos tienen, hasta gozan del trabajo, me tengo que verlos, gozan de trabajar, de hacer algo de manualidades. Voy a preguntarte algo, COE, ¿les pagan ustedes? ¿Alguien está con ustedes? ¿O cómo es esto, COE? Es un voluntariado. Tenemos tres coordinadoras que son las que nos ayudan a manejarnos, a controlar los tiempos y todo esto. Y somos voluntarios los que asistimos. Y pues se maneja, ni las coordinadoras reciben remuneración económica, ni los niños tienen que pagar. Pues es un voluntariado. Uh-huh. Los que vamos ahí es porque nos gusta hacerlo. ¿También la gente puede apoyar con alguna forma ustedes a COE? Pues pueden apoyarnos con especie, que es lo que usamos. Tenemos uh-huh. diferentes materiales para la repostería, para bisutería y todo esto. O hacemos eventos. Hicimos un evento, una obra de teatro en noviembre, uh-huh. me parece. Y en este evento pues nos apoyaban comprando los boletos, hubo venta de postres, venta de los mismos productos que los niños trabajan, y con todo esto es con lo que nos pueden apoyar. Es que una obra de teatro, Blancanieves, ¿no? Sí, de Blancanieves. Esa Blancanieves. Ajá, protagonista. Todos los niños son de cuadros que participaron en este evento. Ellos, con su talento, con su gracia, con todo lo que hicieron, un esfuerzo grande, lograron que la gente se integrara a la historia de Blancanieves. Eso fue importante también. Sí, sí, sí. Los dos protagonistas, Claudia y Ulises, tienen síndrome de Down. Pues hicieron un trabajo maravilloso, espontaneidad, que es lo que tienen estos niños. Y hubo mucho éxito, más del que esperábamos. Uh-huh. Hubo mucha aceptación con las personas. Gracias a Dios, nos fue muy bien. Y son este tipo de eventos que queremos hacer para darnos a conocer, más que nada, para que asistan más chicos con discapacidad y más voluntarios, que también hacen falta. Uh-huh. Es importante, una cosa, una persona joven como tú, ¿por qué integrarte? ¿Cómo te integraste a COE? ¿Cómo surgió la idea? Pues surgió, quería hacer mis horas de servicio uh-huh. y tenía esta posibilidad de entrar a COE y me llamó la atención, así uh-huh. que decidí entrar. Y entré y pues me enamoré de este mundo de la discapacidad, de los chicos que pues les podemos dar nosotros 2 horas a la semana, que qué tanto es. Pero nuestros verdaderos maestros de vida son ellos, son los que nos enseñan las cosas útiles, las cosas que nos llevamos. Entonces creo que vale la pena tratar con ellos y conocerlos. ¿Cuál es la satisfacción más grande que encuentran ustedes al estar en COE? ¿Qué es lo más grande que encuentran ustedes? Pues son muchas, pero yo creo, no sé, desde el momento en que llegas y te dan un abrazo, o sientes ese cariño sincero, ese cariño que no cualquiera te da, no cualquier persona lo consigues, y te dan la oportunidad de querer y de sentirte querido, de sentirte amado. Y es difícil encontrarlo, pero con ellos no. Y ellos son sinceros, son honestos, son libres, y te hacen sentir igual también así. Sí. Eso
¿A ti cómo te ha cambiado? Un voluntario de COE, ¿cómo cambia al tener contacto con personas con discapacidad? Es una forma de decir esto. Una persona como ellos, ¿cómo te cambia la vida a ti? ¿Cómo me cambia la vida? Pues te abre los ojos, te hace ver las cosas de diferente manera, porque es una realidad diferente, es la realidad que viven ellos en su familia, que cómo vienen, cómo se presentan, y que a pesar de todo esto te regalan una sonrisa, te regalan algo. Creo que te hace aprender que a pesar de todo puedes ser feliz y a pesar de todo puedes seguir teniendo esa inocencia y esa alegría que los caracteriza. La alegría que se comparte y se llena uno de esa alegría siempre. Sí. Dime una cosa, y tú esa alegría que obtienes de estos jóvenes, ¿cómo tú la compartes con los demás? ¿Has invitado a gente que se una con ustedes? Sí. Pues con el evento que tuvimos, invité a toda la gente que conocía, estuve como loca repartiendo boletos. Y también pues a mis amigos los invito a que vayan, a que conozcan, a que nos apoyen. Uh-huh. Y creo que mucha gente, o sea, gente de la que ha ido, le ha gustado también. Uh-huh. Y se da cuenta que es algo especial que puedes compartir ahí también. Son personas ellos que están trabajando a diario, porque bueno, si uno tiene un trabajo diario, ellos tienen que hacerlo 10 veces más para lograr su meta. Sí, y lo logra. Claro. Y eso te da a ti y a los voluntarios que están, a coordinadores, un impulso para seguir luchando en tus proyectos de vida. Sí, definitivamente. Esa satisfacción, porque, y también te hace valorar cosas uh-huh. que nosotros vemos tan fácil, que nosotros vemos tan normales, tan simples. A ellos les cuesta trabajo conseguirlas. Claro que pueden conseguirlas, pero ya sea porque no se le dan las herramientas, las oportunidades, es más difícil. Y te hace valorar. Sí, tenemos una chica, Dana, ella le costó mucho trabajo que le dieran la oportunidad de estudiar para entrar a la prepa, inclusive, porque se les da la oportunidad de estudiar hasta secundaria. Y pues te hace valorar tan fácil que nosotros entramos a la prepa y ella tuvo que demostrar que era capaz de hacerlo para que la dejaran hacerlo. Sí, son casos de ejemplos de niños que pueden estudiar preparatoria y nunca les dan la oportunidad, por circunstancias que no vale la pena enumerar, pero que ellos pueden hasta ser mejor que los alumnos que dicen que son normales, por no decir una palabra. Bueno, ellos son gente normal que trabaja, lucha, que logra sus metas, y deberíamos tener más oportunidades para ellos también. Sí. Eso, que debe haber más. ¿COE dónde surge? Surge, pues nuestra principal fundadora es Lizy Velázquez. Mm. Ella también, una apasionada de la discapacidad, se da cuenta que se necesita este espacio donde laboralmente se puede integrar al chavo y pide las instalaciones del Colegio Morelos, se las prestan y con mismos voluntarios del colegio empieza a formar este grupo. Ella pues ya conocía a algunos chavos con discapacidad, entonces empieza a formar este grupo y empieza a formar estos diferentes talleres que son los que tenemos. Y pues hasta ahorita nos prestan las instalaciones, pero nuestra meta en un futuro es tener nuestro propio espacio en donde los niños puedan generar ese sentido de pertenencia que es muy importante en discapacidades como el autismo. Y queremos que se tenga una producción constante, ya sea en repostería, en bisutería, en taller de jabones, que se tenga un salón para cada diferente taller y se tenga una producción constante para que los niños puedan tener este ingreso constante, que también es parte de esto, ¿no? Que ellos también tengan un trabajo que les aporte ingresos. Ok, vamos a continuar hablando de COE, de cómo empezó, por qué era el Colegio Morelos y cómo se organizaron, pero ya que vamos al corte comercial. Vamos al corte y ya regresamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. ¿Quieres usar?
sí, siempre bella. Cosméticos Metzli. Toda la tienda con el 10% de descuento en nuestros fines de semana Metzli. Visítanos en Mapelo 58, Juárez 69, a 16 de septiembre, esquina Lerdo de Tejada, y Morelos 53. Teléfono 378-781-6680. Metzli Cosméticos. Iluminando tu belleza. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Paga del primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Seguimos cumpliendo retos y esta vez haremos que Juan se mude de casa en una Ford Escape. Pero nuestro reto más importante es que celebres estrenando un Escape a 18 meses sin intereses y apertura de crédito gratis. Visita hoy a tu distribuidor. Ford. Go further. Y continuamos. Estamos con Gloria Castellanos de COE Centro Ocupacional para Jóvenes. Este centro se encarga de apoyar a jóvenes aquí en Tepatlán que quieren estar desarrollándose. Bueno, hablamos de cómo se formó, de estar en el Colegio Morelos, que empezó a hablar de esto. Ustedes tienen el proyecto de crear un lugar especial. Este Ajá. sitio, ¿de qué manera apoyaría a los niños que ustedes atienden? Pues principalmente sería incluirlos al ámbito laboral, brindarles esta oportunidad de desarrollarse y de trabajar, que mediante los talleres puedan... Son diferentes aptitudes las que cada niño tiene. Uh-huh. Hay unos que se desesperan mucho haciendo bisutería, pero les encanta cocinar. Uh-huh. Entonces sería adaptarlos al taller a que a ellos más les guste, más en el que se puedan desarrollar más y que puedan tener una producción constante, teniendo diferentes horarios. Queremos ampliar los horarios en donde vamos a tener estos talleres y que ellos puedan, estos productos, vamos a desplazarlos, vamos a venderlos para que ellos también tengan una remuneración, un ingreso. Sí, porque antes, recuerdo que hasta poquito todavía en la actualidad, los niños que están con capacidades diferentes o discapacidad, ellos no tenían una opción para trabajar. Conozco que hay en tiendas de autoservicio, conozco que hay en farmacias, conozco que hay en talleres, pero no en lo que les gusta, sino que les dan opciones de hacerlo. Y ustedes quieren cambiar eso también, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué manera pueden integrar a los más jóvenes en diferentes rubros? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues lo que queremos es abrir la invitación a que cualquier persona con discapacidad tenga la oportunidad de hacerlo. Si bien no es en nuestros talleres, que es como una oportunidad, una posibilidad, también tengan abrir conciencia a que también se les dé trabajo en otro tipo de empresas o lugares en donde ellos demuestren que puede hacerlo, no por lástima o por misericordia, se le podría decir, dejarlo entrar, sino por las capacidades que tiene y que puede demostrar su aptitud para hacer las cosas. Y estaban abriendo más el mercado laboral para personas. Me ha tocado ver muchas empresas ya con personas que tienen discapacidad y qué bueno que les dan la oportunidad porque se desarrollan. Quizá no hacen todo, pero hacen un 80% de lo que hace una persona disque normal y desarrollan ellos. Y ustedes están logrando ese cambio también porque no solamente es apoyar a los niños, están también creando conciencia de cómo mejorar la sociedad para incluir a todos. Y eso, ¿cómo les ayuda a ustedes y cómo se benefician? Pues... más que nada es la satisfacción de hacerlo, porque ves los frutos, ves que estás ayudando y que si bien no es mucho, estás haciendo algo porque esto cambie, porque se les incluya. Eso, incluir, es lo más importante. Y ustedes, tú cuando ingresaste, dices que te enamoraste de COE, pero también, ¿ha habido momentos en que quieres salirte de ahí o nunca has querido dejar eso? No. ¿Y por qué? ¿Por qué nunca has querido dejar? ¿Qué te deja ahí en este lugar? ¿Por qué quedarte en COE? Porque cuando estoy ahí me siento feliz, porque me hace sentir feliz estar ahí. Me hace sentir que estoy creciendo yo como persona y que tengo la oportunidad de servir. Tú vives de cerca a personas discapacitadas, los ves, los tocas, los sientes. Cuando sales a la calle y ves a personas que también tienen otro tipo de discapacidad, que no tienen esa oportunidad de estar trabajando con ustedes, ¿qué piensas? Regularmente cuando veo algún joven que puede tener la edad y que tengo la posibilidad de interactuar con él, lo invito, le abro la invitación a que asista, pero también los ves con ojos diferentes, como los veía antes de entrar a COE. ¿Cómo los ves ahora y cómo los veías antes? ¿Cómo veías antes a un joven y ahora cómo los ves? Pues no teníamos, bueno, aquí yo creo que en la
en nuestra comunidad no se tenía esa conciencia de que una persona con discapacidad también tiene capacidades, también puede hacer otras cosas, y como que nos enseñaban a verlos con un poquito de lástima, a decir, ay, pobrecito. Y ya ahora que los veo, más bien me inspiran ternura, no lástima. A veces el pobrecito es uno. O sea, ellos se tienen lástima porque ellos, exactamente, porque ellos luchan de más por lograr lo que ellos quieren. Luchan mucho, tú bien lo sabes. Y tú dime una experiencia que hayas tenido importante con algún joven de COE. Con algún. Que haya que se haya desarrollado, que haya llegado, no sé, con un problema de autismo y que se haya superado, o no sé, alguien que haya sido sobresaliente en COE. Pues realmente como no tratamos a fondo la discapacidad, solamente les damos alguna distracción, algo hasta ahorita, pero pues ves el proceso de aprendizaje de todos, como desde el momento en el que empiezan a poner las cuentitas y todo esto, ves cómo van aprendiendo y cómo la siguiente vez que va ya sabe cómo hacerlo, y conforme lo va practicando puede lograr más cosas. Creo que eso es padre, ver cómo puede, cómo empieza a independizarse un poquito en ese aspecto. En ese sentido te digo, o sea, ¿qué jóvenes han ya de ellos hecho manualidades para poder sobresalir? Pues todos llevan un proceso, pero al final tenemos como un ritmo constante. Todos llevan un proceso y hacen más o menos lo mismo en un día. Si unos se atrasan un poquito más, otros van un poquito más adelantados, pero creo que es más o menos parejo cómo lo hacen, cómo van aprendiendo. ¿Y qué ilusión tienen ustedes como COE? ¿Qué quieren lograr? Pues lo que ya mencioné de hacer nuestras propias instalaciones, en donde nos prestan agradecemos muchísimo que nos presten las instalaciones, pero también necesitamos un lugar donde tener nuestros propios instrumentos de trabajo y donde podamos crecer más. Entonces es lo que queremos, que se tenga este espacio en donde tengamos un salón para diferentes talleres y podamos abrir diferentes horarios para tener, si se llega a tener una producción, tenerla más constante y más, lo mayor posible. ¿Se puede lograr? ¿Ustedes creen que puedan lograrlo? Sí, creo que sí. Hemos aprendido que si nos lo proponemos podemos lograrlo. Pasos que están siguiendo ahorita, bueno, fue la obra de teatro, sacaron recursos, siguen más obras de teatro, más eventos planeados para lograr esta meta. ¿Crees tú que sea factible que este COE crezca no solamente en Tepatitlán, también a la región de Los Santos y nacional también se podría dar alguna vez? Pues ahorita estamos empezando. Yo creo que sí podríamos institucionalizarlo, primero hacerlo una asociación civil y comenzar a trabajar, que es principalmente lo que queremos ahorita. Vamos a presentar la misma obra de Blancanieves en diferentes lugares y proyectarlo estatal o nacionalmente. No lo sé, no lo habíamos hecho. Puede que sea posible. Hasta ahorita no están nuestros planes. Tenemos un crecimiento más aquí, más en la ciudad. Pero creo que si tenemos buen crecimiento y buena aceptación, también se podría lograr. Mucho trabajo, yo pienso, estar en COE, ¿no? ¿O no es trabajo? Pues no, son realmente, ¿qué tanto trabajo puede ser? Son 2 horas a la semana lo que estamos ahí. Pero como en este tipo de eventos también es un poquito más demandante, teníamos que hacer un trabajo extra, pero de todas formas creo que no es tan exigente, porque lo disfrutas, no es como que te estés esclavizando. Sí. Pero vamos a corte comercial, vamos a ver así, hablar de qué se ocupa para COE, cómo pueden apoyar a las personas, dónde acudir y por qué acudir, sobre todo veremos cómo integrar a jóvenes que tienen una discapacidad para que sigan en su crecimiento y que nos hagan crecer como personas. Ya regresamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Yeah.
la televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. ¿Quieres lucir siempre bella? Cosméticos Metzli. Toda la tienda con el 10% de descuento en nuestros fines de semana Metzli. Visítanos en Mapelo 58, Juárez 69, a 16 de septiembre, esquina Lerdo de Tejada y Morelos 53. Teléfono 378-781-6680. Metzli Cosméticos. Iluminando tu belleza. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Paga el primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Seguimos cumpliendo retos y esta vez haremos que Juan se mude de casa en una Ford Escape. Pero nuestro reto más importante es que celebres estrenando un Escape a 18 meses sin intereses y apertura de crédito gratis. Visita hoy a tu distribuidor. Ford. Go further. Bueno, y continuamos. Vamos ahora con COE. Bueno, a ver, dime una cosa. COE está integrando jóvenes. Estos jóvenes trabajan, se desarrollan, crecen. Hoy tú los ves que está aprendiendo, pero también a futuro, ¿cómo ves un joven que está en COE? ¿Cómo tú lo quieres ver desarrollado? Pues creo que los veo perfectamente capaces de realizar cada uno de los talleres que elijan, de, no sé, los de repostería, uh-huh. que sean capaces de hacer todo el proceso para hacer unas galletas, un pan, cosas que para nosotros son un poquito más sencillas, pero para ellos les lleva algo más de trabajo. Y de que lo puedan realizar ellos solos, que no necesiten tanto que alguien esté detrás de ellos, y no porque sea una carga para nosotros, sino porque creo que sería muy padre ver que ellos puedan hacerlo también solos. ¿Has visto ejemplos en Estados Unidos de jóvenes que tienen síndrome de Down que viven solos? He visto reportajes de jóvenes que viven, no sé, papá vive en Nueva York, por ejemplo, y viven a 2 horas de viaje. Eso se puede hacer porque ellos pueden desarrollarse y ser independientes. ¿Es lo que quieren lograr ustedes? ¿Puede sí, lograrlo eso? Sí, que tengan algo. Porque también necesitan desarrollarse como personas que son. También tengan cierta independencia y capacidad de valerse por sí mismos, si bien pueden vivir con sus familias, pero que también no dependan el 100% de ellas. ¿Qué talleres hay aparte de repostería? Repostería, tenemos elaboración de jabones, el taller de teatro, el taller de bisutería y... queremos abrir el taller de pintura. Lo teníamos antes, pero no teníamos suficiente chicos. Entonces está por el momento cerrado, pero igual en un futuro lo podremos reabrir. Que lleguen más jóvenes con ustedes para poder aprender. Y por ejemplo, repostería, bisutería, ¿esos productos los venden ustedes? ¿Los están distribuyendo? ¿Dónde puede la gente adquirirlos para que se apoye? De repostería, normalmente el chico se lleva lo que produce y él lo vende con sus familiares, con sus amigos, que es ahorita mientras aprenden el proceso de cómo hacerlo. Y en bisutería hacemos llaveros, hacemos pulseras, todo este tipo de cosas. Y a veces hemos puesto un stand en diferentes tipos de eventos. Y ahí es donde los distribuimos, o cuando hicimos nuestra obra de teatro. Todos estos eventos es como los distribuimos. O a veces que las personas no los encargan. Pero un lugar fijo donde los vendemos no. Sí, pero alguien que quiera comprar o apoyar a esos jóvenes, ¿dónde puede acudir? ¿Dónde ir con ustedes? ¿Dónde localizarlos? Tenemos una página de Facebook, se llama COE Tepa, ahí es donde podrán contactarnos más fácilmente. Ahí ya pueden apoyar a los jóvenes con este tipo de apoyos, que ellos se sienten satisfechos con que usted, alguien les compre algo y que lo que ellos hicieron con esfuerzo pueda llegar a alguien más. Y eso ellos, ¿cómo se los agradecen a ustedes? Porque ellos son muy agradecidos, los niños, ¿cómo te agradecen que tú los enseñes? Pues con su cariño simplemente. Son muy agradecidos, siempre cada vez que se van, cada que terminamos una sesión, se agradecen cuando se van, también toda su familia, son muy agradecidos con nosotros. Pero generalmente te lo demuestran, cuando termina una sesión, te demuestran su cariño, la paciencia que les tienes, todo esto. Dime, ¿y tu familia cómo ve que apoyas a estos niños? ¿O tus amigos? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Qué te dicen? Pues... creo que están de acuerdo conmigo, que es una oportunidad
de aprender, de crecer, y me apoyan. ¿Sientes orgulloso de todo lo que estás haciendo? ¿Todo lo que tú creces, tú lo que has sido? ¿Te han dicho que has mejorado a estar yendo a COE o no te han dicho nada de eso? Pues no sé si lo piensen. No sé si lo aplico en el resto de mi vida, pero sí, creo que se sienten satisfechos con que vaya. Y tú, esto, yo sé que lo he dicho, que has comentado con los jóvenes, pero con tus amigas, con tus amigos, ¿ellos ya los ves diferente o los ves igual que antes que entraras a COE? A tus amigos. Pues, ¿tus compañeros de escuela, tus amigos con que convives diario, los ves diferentes, los ves iguales que como los días antes? ¿A estar en COE tú y ellos no? Los veo igual de cierta manera porque pues son las mismas personas, pero hay veces que sí, no sé, puede ser un poco más paciente o un poco. Un poco, además a veces, sí. O cosas que pongo en práctica que hago acá con los niños, pero creo que generalmente los veo de la misma manera. Una cosa, tú ahorita estás en COE, ¿algún futuro qué ves tú en COE? ¿Cómo te ves en COE tú? ¿Un futuro? Pues... ¿Trabajando más tiempo, apoyando más o cómo? Apoyando más cuando se abran más talleres, apoyando más estando ahí, básicamente. Una cosa, estás haciendo preparatoria, ¿qué vas a estudiar después de preparatoria? Todavía no. ¿Va a ser algo relacionado con ellos o va a ser algo diferente? Posiblemente, no he decidido todavía. Dime, ¿y cómo se llevan ustedes en COE? ¿Cómo se llevan ustedes para organizarse? Porque sé que es complicado organizar un tema de este tipo para la obra de teatro Blancanieves o para qué van a hacer. ¿Cómo se organiza? Pues el equipo está muy padre. Tenemos un equipo increíble. Nos llevamos muy bien. Las coordinadoras también se portan muy bien con nosotros. Y creo que hacemos un buen equipo. Todos estamos comprometidos. Y eso lo hace más fácil. Somos buenos amigos. ¿Cuántos niños tienes ahorita en COE? ¿Cuántos va? Ahorita en COE hay aproximadamente de 15 a 20 niños, que no van todas, o sea, a veces van unos, a veces van otros, pero son aproximadamente 15 niños. ¿Y eso te crea un compromiso también para ir cada semana 2 horas, como dices tú? Sí. Pero ya es 2 semanas, 2 horas que tienes que quitarle tu tiempo libre, como dice por eso. ¿Y esto es un compromiso para futuro también? ¿Cómo ves tú entregar 2 horas de tu vida a esta causa? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes? Pues por el momento me gusta hacerlo, por eso lo hago. En un futuro tal vez pueda seguir haciéndolo, pueda aplicarlo en mi vida, pero ahorita lo hago porque lo disfruto. ¿Qué está viendo, por ejemplo, qué puedes decirles acerca de apoyar a personas con discapacidad? ¿Qué puedes decirles cómo acercarse, por qué acercarse, qué beneficio obtiene uno de ellos más bien? ¿Cómo acercarse? Pues igual que cualquier persona. Como cualquier persona nos gustaría que se acercaran a nosotros. No creo que les guste que los vean, que les hablen diferente o que los vean con otros ojos. Simplemente tratarlos igual, acercarse a ellos. ¿Por qué acercarse a ellos? Porque si te dan la oportunidad de conocerlos es... También creo que es una experiencia bonita. Porque te ayuda también a ti a crecer. Y pues eso, así. ¿Cómo te pasó a ti de que no pensabas ni siquiera apoyar a gente con discapacidad? Llegaste y cambió tu mundo. Así cambió, de repente. ¿Eso puede pasarnos a todos? Posiblemente, si te abres a verlo desde otra perspectiva. ¿Algún día tú pensaste en eso o no pensaste nunca apoyar a gente con discapacidad? Pues no, realmente no. Lo hice hasta que se me dio la oportunidad y hasta que empecé a ver este mundo. Bueno, ya estamos casi al final del programa. Coméntame dónde acercarse con ustedes. Dijiste la página de Facebook. ¿Otro lugar dónde? Pues donde nuestros talleres regularmente son en el Colegio Morelos, en la primera de Colegio Morelos, los viernes de 4 a 6. Si quiere ir a algún... Aceptamos chicos mayores de 10 años con algún tipo de discapacidad. Y con la página de COE Tepa, es donde pueden contactarnos. ¿Tiene algún costo que algún joven vaya con ustedes? No. Nada, es absolutamente libre. ¿Los papás qué manera pueden apoyar a este joven que vaya a COE? ¿De qué forma pueden apoyar a los papás al joven? Pues, realmente para asistir a los talleres nada más es llevarlos y recogerlos. Los chicos se quedan ahí con nosotros. Y pues cuando tenemos este tipo de eventos es cuando nos ayudan los papás. Pero no, básicamente solo es llevarlos. Bueno, pues... Gloria, te pido que invites a la gente para que sea una COE, para que apoye a COE y pues que COE siga adelante. Pues, ¿un mensaje para la gente quieras decirles?
Los invitamos a que sigan apoyándonos. Vamos a estar teniendo este tipo de obras, vamos a tener difusión por medio de las redes sociales y que se den la oportunidad de conocer, de ver la capacidad en la discapacidad. Y pues ya. Con eso. Y también Ángel va a ir a hacer más notas y reportajes acerca de COE, los jóvenes, qué está haciendo, qué van a hacer y todo esto beneficio de la sociedad tepatitense. Gloria, te agradezco mucho por venir. Gracias, fue un placer. Bueno, esto es, hablamos de análisis y lo que es COE. Ojalá que apoyen más a jóvenes con discapacidad porque ellos tienen muchas ganas de integrarse. Gracias, hasta pronto.